Saludos para Abril Cuello, para Nicole Estefani Roa, para Esther, para Garán Cisé Robledo, para Víctor Chamarro González, para Elsa Godoy, para Matilde Chicharro Randez, para Elsa GV, para Elisa RC, para Adriana Gudín, para Alfonsina Moya, que por cierto, muchas felicidades, que no sé si ha sido ya tu cumpleaños o si lo va a ser pronto, me lo ha comentado tu hermanastra. Muchísimas felicidades, espero que te lo pases genial. Para Joaquín Singer, para Keep Smiling, para Itzel Shio, para Cristian Alvarado, para María Rodríguez, para David Andrés Chávez Amaya, para Carlos Vázquez, para JML Libros, para Summer Baker, para Joana Andrea Rivera Rivera, para Letras Voladoras, para Cata Brucese Grande, para Ángel González y para Eliana Suica Apcho. Hola a todas, yo soy Bels de blog La Estancia de los Libros y Momentos de Escritura y hoy les traigo mi top 5 de películas literarias. De si son mis 5 preferidas, porque bueno, a mí dentro del cine me gustan muchísimos tipos de películas y yo que sé, tengo muchas películas por ver, ¿no? Pero ahora mismo son algunas de las que más me gustan y además las tengo en casa, da la casualidad de que están en casa. Así que vamos a empezar. Primero os quiero enseñar esta película, Frida, que la vi hace muy poquito en el piso de mi hermana en Huelva con ella, que me quedé a pasar el día y la verdad es que me gustó muchísimo. He investigado porque no estaba muy segura de si tenía el libro, no he leído su libro porque sí tiene. Es una película que trata sobre la vida de Frida Kahlo y la verdad es que ya me gustaba esta mujer, pero ahora que he conseguido obtener más información sobre ella me gusta muchísimo más. Creo que es realmente un ejemplo a seguir y os recomiendo muchísimo esta película, que por cierto no es que hay otra que es un poquillo más antigua que también me han dicho que está muy bien, pero esta es la última que han sacado y aquí básicamente cuentan toda la vida de ella, así que si queréis conocer un poquito más al personaje o por cualquier razón lo necesitáis, esta película va muy bien. La siguiente película que os enseño es la continuación de Los Juegos del Hambre, En Llama. ¿Y por qué esta y no Los Juegos del Hambre o Sin Sajo? Pues básicamente porque a mí me pareció muchísimo mejor que la demás, aparte de que ya me he leído la segunda parte de la trilogía, que me queda solo la tercera. Me he leído la segunda parte de la trilogía y he podido comprobar efectivamente que la película es muy pero que muy fiel al libro y además me parece que está muchísimo mejor hecha que la primera. La tercera lo que pasa es que tampoco me convenció del todo la historia, es decir, aún no me he leído el libro, pero en sí la historia de la película no me ha convencido demasiado. Pero está claro que En Llamas me ha encantado. Creo que está muy pero que muy bien hecha, muy currada. Creo que es muy fiel al libro y pues eso. La siguiente película que os enseño, de la cual su libro es uno de mis preferidos, la verdad, es Orgullo y Prejuicio. Y primero me quería ver la película porque esta actriz que veis aquí es súper conocida y a mí me encanta, es una de mis actrices preferidas. También sale en Piratas del Caribe y la película está ambientada creo que en el siglo XIX, XX, XIX, creo que en el siglo XIX, XVIII, XIX, en Inglaterra. El libro es de Jane Austen y yo que sé, la película creo que también es súper fiel, me encanta, es una película muy sensible, muy bonita, que toca el amor de una manera muy profunda, así que si queréis ver una bonita película de amor, os recomiendo muchísimo Orgullo y Prejuicio. La siguiente película que os enseño, que es una de mis preferidas actualmente, es Now is Good, que sale Dakota Fanning, que es aquí la protagonista. Y pues el típico drama melancólico en el que muere alguien en plan juvenil. Me encanta esta película, es maravillosa y me di cuenta de que tenía muchas cosas en común con Bajo la misma estrella. Tienen muchísimas cosas en común con Bajo la misma estrella. Y Bajo la misma estrella salió después de esta película e incluso el libro que lo tengo ahí, que os lo enseñaré en el book haul de enero y diciembre y todo esto, que se acerca dentro de muy poquito. Os enseñaré y notaréis que hay muchas similitudes con Bajo la misma estrella y estoy dudando incluso de si John Green ha cogido algunas ideas de este libro. También lo entendería, creo que es algo normal porque cualquiera se puede fijar de cualquier otra historia, pero es que son muy muy parecidillas. En cambio los personajes no se parecen en nada, también debo admitirlo, no se parecen en absolutamente en nada. Y bueno, aún así que la película me encantó, vi antes la película, aún no me he leído el libro, lo tengo ahí en la estantería, lo tengo por leer. Y pues eso, que fue maravillosa, fue increíble, es de hace poquito y nada, que os recomiendo mucho y que os animéis a verla. Y por último os quiero enseñar, que aún no le he sacado del plastiquito, Las ventajas de ser un marginado. Me encanta. Me encanta, la adoro, es una de mis películas preferidas. Me la han regalado hace muy poquito porque fue mi cumpleaños y me encanta, de verdad, es que es una película tan bonita que transmite tantas cosas. En serio, me vi primero la película y luego intenté leerme el libro y no sé si lo intentaré de nuevo, pero la verdad es que la primera vez que lo he intentado no me ha gustado demasiado, me ha decepcionado un poco la historia del libro.
También digo que es muy fiel la película al libro, es decir, se parece muchísimo y yo qué sé, tiene unos personajes tan diferentes, se toman la vida de una forma tan distinta, tan amplia, con una mente tan abierta, que es que me encanta, es decir, es una película que vale muchísimo la pena. Me parece una película que está grabada de una forma muy sencilla, pero que a la vez transmite demasiadas cosas, y no hace falta grandes efectos y grandes telones para hacer una... para montar una historia perfecta. Así que si no tenéis, si no sabéis qué ver en algún momento, si no sabéis qué ver por la noche y aún no la habéis visto, de verdad, Las ventajas de ser un marginado es una película maravillosa. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Es un vídeo muy cortito, como ya sé, como ya sabéis, bueno, es lo que suelo hacer, ¿no? En la cajita de descripción tenéis las redes sociales, como siempre. Y también os quería comentar de que tengo Snapchat y que también os lo voy a dejar aquí, que os lo dejé ya en el último vídeo. Me habéis comentado a veces que tengo algunos problemas en plan con las redes sociales, de que no van algunos links, etcétera. Y sí, yo también me he dado cuenta de eso, estoy intentando enmendarlo, pero lo que pasa es que cada vez que coloco los nuevos links, en el siguiente vídeo si los doy a copiar y pegar, de repente no se ven bien, y lo que es un trabajazo. Entonces, si no van bien los links, lo siento muchísimo, buscarlo por otro medio o en mis otras redes sociales, si ya me seguís en alguna, lo siento de verdad, lo siento en el alma, y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.